Así es, 7 de la mañana, 24 minutos, y vamos a hablar de un tema que ya lo habíamos abordado en la víspera, el desayuno escolar en la ciudad de El Alto. Para ello, quiero darle la bienvenida en esta mañana a la concejal Vilma Alanoca, que está con nosotros. Concejal, un gusto saludarla. Milton Guzmán, desde Estudios en La Paz. ¿Qué tal, Milton? Buenos días y a toda la gentil audiencia de Avia y Alay del programa Mañanero. Muchísimas gracias. Ya lo había adelantado, vamos a abordar el tema del desayuno escolar. Ayer la empresa boliviana de alimentos ha realizado una aclaración en torno a declaraciones que habría realizado la alcaldesa de la ciudad del Alto y que supuestamente estaría rescindiendo el contrato. ¿Cómo responsabilizar de los problemas que ha tenido el desayuno escolar a esta empresa cuando ellos han dado a entender que definitivamente no ha sido así? Ellos han cumplido y más bien han salvado porque no había otras empresas. ¿Qué está pasando con el desayuno escolar en la ciudad del Alto, concejal? Milton, es un tema bastante ya delicado, porque la verdad es que la alcaldía ha incurrido en una mentira absoluta, porque ya el contrato con la empresa boliviana de alimentos había finalizado el pasado miércoles. Es decir que jueves y viernes la alcaldía no entregó desayuno escolar por una mala planificación. La alcaldía alteña, a través de las secretarías de Administración Financiera y Desarrollo Humano, ya debían haber empezado los procesos de contratación el año pasado para que ya desde enero, conjuntamente con la empresa boliviana de alimentos, se pueda alternar, variar el desayuno de lunes a viernes, pero no se lo hizo. Nosotros hemos revelado toda esta información que además ha sido omitida en la carpeta que hemos revisado el anterior 20 de noviembre, Milton. Es decir, primero, que no había nada que romper, ningún contrato. Segundo, que ya no había desayuno, ya no había nada que darles a los estudiantes. Y tercero, también informar a la población que el contrato que aprobamos con la empresa boliviana de alimentos EVA por 53 días el mes de febrero decía claramente a requerimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la alcaldía podía haber requerido el desayuno 2 semanas o 2 días a la semana, 1 día a la semana, dependiendo la alternancia, pero nunca contrató a las otras empresas. La orden, mediante una resolución municipal para que la alcaldía empiece con todos los procesos de contratación, se emitió el 9 de noviembre del 2021. Cuente usted los días, del 9 de noviembre al 20 de marzo de este año, son cerca a 6 meses que la alcaldía no hizo nada, retrasó los procesos, hizo mal los documentos, bases de contratación, el que tenía que colgar al SICOES lo hizo mal, repitió aquello, llegó al consejo el 1 de marzo, pero no llega al consejo en pleno, llega a 2 comisiones porque se trata de revisar el tema legal, por lo tanto entra la comisión jurídica, y revisar el proceso de contratación, por lo tanto entra a la comisión administrativa y financiera. Esas 2 comisiones, Milton, son presididas por concejales del partido de la alcaldesa de Jayaya. Ellos revisaron y devolvieron la carpeta por una serie de anomalías, que no eran 1 o 2, eran 20, más de 20 en la lista. Se devuelven esas carpetas y retorna al consejo el 20 de marzo. Ahí se hace todo este periodo de cerca a 6 meses de negligencia e incumplimiento de deberes. Por eso han dejado sin desayuno escolar a los estudiantes. Y ahora quieren, la verdad, incurrir en una total falta de la verdad, indicando que están rompiendo el contrato y con eso querer tapar la falta o la suspensión del desayuno escolar. Milton, la ley es clara. La ley 622 del desayuno escolar señala claramente que no puedes suspender el desayuno bajo ninguna circunstancia. Y la empresa boliviana de alimentos aquí no juega ningún tema, ningún papel, porque los de la alcaldía son los que se han retrasado. ¿Concejal? Y para finalizar, indicarles que nosotros en el consejo hicimos una propuesta y la hemos aprobado, de una resolución del consejo que ordene prácticamente a la alcaldía del Alto a iniciar procesos en contra de todos los servidores públicos involucrados en esta negligencia e incumplimiento de deberes para la contratación de la diversificación del desayuno escolar.
Concejal, dos temas. ¿Cuántos días los estudiantes en El Alto se quedaron sin desayuno, por favor? Y el siguiente, ¿cuál sería la figura jurídica para iniciarle proceso a estos funcionarios que no habrían cumplido con su trabajo? Mira, Milton, hay que hablar claramente. La ley 622 del desayuno escolar, en el artículo 11, inciso C, señala que los gobiernos municipales tienen la obligación de dotar del alimento complementario de forma permanente. Yo quiero preguntar, y ya lo he hecho con una nota, con una petición de informe escrito, ¿qué herramienta legal utilizó? ¿Cómo va a justificar la alcaldía haber suspendido abruptamente 2 días de desayuno escolar a los estudiantes? Jueves y viernes pasado. Ahora lo segundo, el argumento es muy claro. La RAME, Resolución Administrativa Municipal del Alto, firmada por la alcaldesa, es una RAME que tiene un número, que es la 074-2021. Del año pasado se emitió esta RAME. Esta RAME, este documento, Milton, que ordena a todas las instancias hacer los procesos de contratación para el desayuno escolar, fue omitida de la carpeta, fue escondida, fue extraída de la carpeta que llegó al consejo. ¿Cómo yo encuentro este documento? Reviso en el SICOES y este documento ahí es figura. Dice la RAME 074 y otra serie de documentos más que acompañan estos procesos de contratación. Y cuando yo busco en la carpeta que llega al consejo, porque así revisamos todos los procesos de contratación, no existe. Ese es el argumento legal que he planteado ante el pleno. No solamente han incurrido en la negligencia e incumplimiento de deberes, sino han omitido este documento para eludir su responsabilidad, Milton. Eso es grave. Necesito que nos expliquen y que se esclarezca por qué han omitido sus obligaciones, por qué han hecho desaparecer de la carpeta, ya sea voluntario o involuntariamente, este documento. Con todo ese argumento, más el perjuicio que se generó a la población en general y a la población estudiantil fundamentalmente, es que hemos remitido ya, porque mi comisión se encargó de redactar esta resolución para enviar a procesos, ¿no?, sumarios en la alcaldía alteña. Ahora va a estar en manos de la alcaldía. Veremos qué decide realmente, pero no se puede obrar de mala fe, inclusive poniendo en entredicho a una empresa estatal que las ganancias que genera se va también a contribuir a la distribución del bono Juancito Pinto. Es una política social grande, que se trabaja en todo nuestro país ya hace varios años, y que por negligencia y por toda esta inoperancia de la alcaldía quede en entredicho, realmente ha sido una total injusticia, Milton. Y el gerente general de la empresa boliviana de alimentos ayer estuvo en entrevista en Aviala aclarando este tema, claro, porque ellos dice también se vieron sorprendidos por las declaraciones de la alcaldesa y además un tweet que ella publicó, que claro, a los minutos o a las horas terminó borrando. Pero ella, después de una reunión con el gerente, se había comprometido en retractarse públicamente. Tenemos el tuit que ha sido borrado, por supuesto, por la alcaldesa, pero ya lo había dicho y lo ha manifestado también públicamente. Dice, hemos asumido la decisión de resolver el contrato con la empresa boliviana de alimentos, que era la encargada de la distribución del alimento complementario escolar en El Alto. 4 empresas comenzarán a distribuir el nuevo menú del desayuno escolar desde la próxima semana. ¿Existe mala información? ¿La alcaldesa tenía conocimiento, no tenía conocimiento del tema del desayuno escolar? ¿No se le estará brindando, ella no estará recabando la información necesaria para emitir este tipo de declaraciones, concejal? Todos queremos conocer la información oficial, Milton. Por eso reitero, he propuesto y se aprobó también esta resolución del consejo para que se inicie los procesos pertinentes, para que nadie caiga en la mentira. Es la primera autoridad municipal del Alto y su primer deber es estar informada, para que de esa manera no desprestigie a nadie injustamente. Es muy grave lo que ha ocurrido. No es solamente decir, disculpen, se suspende 2 días, pero bueno, el lunes ya entregamos. No es así. Lo que ha ocurrido, reitero, puede ocasionar un daño económico muy grande. El prestigio uno no se lo gana en un día. El prestigio de cualquier empresa, y en este caso la empresa estatal de Eva, lo ha venido trabajando ya hace decenas de meses atrás. Es decir,
la negligencia, la inoperancia y caer en la mentira es lo peor que le puede ocurrir a una gestión municipal. Y peor aún lo que usted manifiesta, hacen una declaración, intentan, qué sé yo, borrarla. Lo mismo ocurrió con este documento. Emiten un arrame, ellos hacen su propio cronograma para la contratación de las empresas que iban a variar el desayuno escolar y resulta que esa documentación desaparece de la carpeta. ¿Será un modus operandi? ¿Será una forma de trabajo esa? ¿Con tanta irresponsabilidad? No se puede creer y no se lo puede permitir. Y de verdad yo reitero que la siguiente sesión que tengamos en esta semana, porque hasta ahora no nos han convocado a sesión ordinaria, pues podamos ratificar esta resolución porque hemos aprobado hacer la resolución. Ya tenemos ahora el contenido y ahora esperemos que se ratifique. Vamos a decir qué dice la bancada de la mayoría, que es Jayalla, y en ese entendido también estaremos informando a la población. Pero que quede claro a la población en su conjunto, aquí los únicos responsables del mal manejo de la distribución del desayuno escolar y haber dejado 2 días sin desayuno escolar es la alcaldía alteña. Son quienes elaboran las tablas nutritivas, son quienes hacen los procesos de contratación, son los que verifican y hacen el control de calidad, son los que supervisan la distribución en todos los colegios, se encargan de toda la cadena. Si están hablando de rompimiento, inclusive en ese tuit, hay un procedimiento para romper. Es decir, ¿dónde están las pruebas de laboratorio? ¿Dónde está toda esa información? Esto tiene que esclarecerse con carácter técnico, pruebas, qué pasó con esos alimentos, en fin. Pero lo segundo, que es lo estructural y el tema de fondo, es por qué omitieron sus obligaciones y por qué quisieron tapar este mal manejo echando la culpa a quienes no correspondía. Esa injusticia no se puede permitir, Milton, y pues esto hay que seguir aclarándolo y hay que seguir explicándole a la población, porque vaya a saber uno, si han tenido la osadía de hacer públicamente tales declaraciones, imagínese usted lo que deben estar contándoles a los padres y madres de familia en el colegio. Entonces nosotros también vamos a acompañar esa fiscalización de la nueva distribución y vamos a también corroborar con testimonios qué información tienen los padres y madres en las diferentes unidades educativas. Concejal, ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué monto se asigna en el municipio del Alto para el desayuno escolar? Porque bueno, son muchas las empresas que pugnan para ser parte de la distribución del desayuno escolar. ¿Cuál es el monto? Y si 2 días, un día o 2 días, no se han entregado el desayuno, esto por supuesto es un monto económico que no se ha erogado. A raíz de esto también puede iniciarse el proceso, deberán devolver esto. ¿Cuál es el mecanismo, por favor, concejal? Mira, la ley es muy clara, no se tiene que paralizar bajo ninguna circunstancia el desayuno escolar porque es un alimento complementario. Es como estar atentando contra la salud y nutrición de los estudiantes en general. Ese tema se tiene que resolver en ese nivel. Ahora bien, quisiéramos también conocer nosotros, la alcaldía, qué va a hacer con esos 2 días de no haber distribuido el desayuno escolar, porque eso significa presupuesto. Para el desayuno en general, anualmente, para este año, han definido que sea 88.900.000 bolivianos, casi 89 millones de bolivianos. En la primera fase, en la primera etapa, se han erogado 23 millones y fracción para el desayuno escolar y ahora se han aprobado algo más de 18 millones de bolivianos. Pero fíjate en esto, Milton. 4 empresas, entre Soal, Pro Francesa, Tecalim y Illimani, van a distribuir esta nueva fase del desayuno escolar. Pero antes teníamos un día leche, un día jugo, un día leche, un día jugo, porque así lo han planificado los de la alcaldía. Pero ahora, en esta segunda fase, tenemos lo mismo. Ayer han entregado leche saborizada, hoy el niño va a recibir jugo con limón, mañana va a recibir leche saborizada, el jueves va a recibir leche con jugo de limón y el viernes va a recibir leche saborizada. La misma rutina que había la pasada semana. ¿Por qué ocurre esto? Por la mala planificación. Son 17 ítems, 17 tipos de alimentos que la alcaldía misma ha aprobado para el desayuno escolar, pero no contrata a las empresas. En estos últimos 4 contratos se han aprobado solo 6 alimentos
para, dice, variar el desayuno escolar de los 17 tipos de alimentos entre sólidos y líquidos que deberían contratarse. Y mire usted, tenemos la misma figura. Antes los estudiantes se aburrían. Ay, un día es leche, otro día es jugo, un día es leche, otro día es jugo. Ahora tenemos la misma situación. Entonces, realmente hay que informar a la población, a Milton. Esa es la situación y la verdad del desayuno escolar. Nosotros informamos toda la información que investigamos porque nos interesa defender la educación, nos interesa que la población esté muy bien informada para que no le mientan. Concejal, quiero agradecerle por estos minutos y por supuesto haremos un seguimiento porque el objetivo también como medio de comunicación es que el beneficio llegue a los niños. Es un beneficio y una alimentación complementaria diaria que no debe suspenderse y por supuesto deberán aclarar todo esto las autoridades municipales. Muchísimas gracias, concejal, muy amable. A ustedes, buenos días, Milton. Ha estado con nosotros la concejal de la ciudad del Alto, Vilma Lanoca, siendo referencia a este tema que preocupa a los padres de familia de la ciudad del Alto, la distribución del desayuno escolar. Dos días a raíz de una mala planificación en el Alto no se entregó el desayuno escolar, se cambió, se trató de responsabilizar o hacer referencia a la empresa boliviana de alimentos que de inmediato salió y dijo no somos responsables, hablaron con la alcaldesa del Alto, Eva Copa, y dijo ella que si hay un error ella se va a disculpar públicamente. Hasta el momento creo que no ha realizado las disculpas correspondientes, pero el tema es que se debe mejorar el desayuno en la ciudad del Alto y por supuesto la planificación debe ser un tema que se mejore en torno a este tema. Estaremos abordando, por supuesto, y haciendo seguimiento al mismo. 7 de la mañana, 41 minutos. Pausa, ya volvemos.